Bienvenidos a Viva Mejor su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. El día de hoy tenemos un tema bastante particular que coincidentemente es la segunda parte de lo que fue hace un par de semanas Entendiendo Hombres y Mujeres con el doctor Javier Landívar, también presentador del programa. Vamos a pasar primero a una nota que nos tiene preparada producción para entender un poquito más qué va a ser esta segunda parte del programa el día de hoy y también entender que vamos a tener otra invitada muy especial que va a complementar este tema de manera muy integral, sobre todo para lo que les interesa muchísimo a los hombres y mujeres que el día de hoy nos van a estar sintonizando. Así que vamos adelante primero con la nota. Entender a los hombres y las mujeres, parte 2. Hombres, si quieres entender a los hombres, lo primero que tienes que saber es que los hombres y las mujeres en realidad son del mismo planeta. Si bien las investigaciones científicas han demostrado algunas diferencias entre hombres y mujeres, hay muchos mitos que hacen parecer que los hombres y las mujeres son mucho más diferentes de lo que realmente son. Si quieres entender mejor a los hombres, entonces debes tener en cuenta las diferencias y similitudes entre hombres y mujeres. Al mismo tiempo, recordar que cada hombre es una persona con sus propias esperanzas y necesidades. Sé consciente que los hombres se motivan más con lo visual. La vista es uno de los sentidos más fuertes del ser humano y procesar todas las cosas que vemos ocupa una gran parte del procesamiento del cerebro día a día. Sin embargo, los hombres experimentan dificultades recordando aniversarios, fechas, canciones, entre otros datos. Esto sucede porque, según un estudio del Colegio de Psiquiatría King de Londres, porque los hombres y las mujeres usan diferentes partes de sus cerebros para crear las memorias. Los primeros tienden a tener memorias más tácticas, es decir, pueden recordar con mayor facilidad cómo llegar de un lugar a otro o la estructura de un dormitorio. Otros estudios señalan que la forma en que se crean las memorias en los hombres los hace más propensos a tener un impedimento cognitivo, precursor de la demencia. Y estamos de vuelta. Vamos ahora a presentarles a mis invitados del día de hoy. Como ya conocen, primero al doctor Javier Landívar, presentador también aquí de Vía Mejor, de quien pues voy a comentarles un poco también su currículum, que lo van a ver en pantallas a continuación. Él es doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Católica de Santiago de Quil, aquí nuestra ex alma mater, médico genetista de la Universidad de La Habana. Es coordinador de posgrados en Ciencias de la Salud, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y docente en Genética Clínica en grado y posgrado de la misma Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Muchísimas gracias, doctor, por estar nuevamente aquí acompañándome en este caso como invitado. Tú sabes que el placer es mío, Rodolfo, por supuesto. Espectacular. Gracias. Bueno, ya somos de la misma familia. Y ahora una invitada también muy especial para mí, ex profesora, la psicóloga Daimari Campo, que nos ha acompañado también anteriormente aquí en el Cerro Día Mejor y estoy seguro que va a seguir siendo invitada, porque la parte psicológica para nosotros ha sido muy importante integrarla al programa. Voy a leer un poco sobre su currículum, que lo van a ver en pantalla a continuación. Ella es magíster en Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, es licenciada en Psicología en la Universidad de La Habana, Cuba, y técnico de nivel medio en Economía, graduada en el Instituto Politécnico Ramón Paz Borroto de La Habana, Cuba. Es psicóloga clínica también en el Instituto de Neurociencias, que estuve ya culminó hace poco ahora tiempo solo atrás. Particularmente. Exactamente, y está particularmente. Así que bienvenida. Muchas gracias, Mari, por la invitación. Nuevamente acá, es un gusto tenerla aquí. Y para mí, así como para todos nuestros integrantes del equipo de Vía Mejor y nuestros televidentes, el tema del día de hoy nos resulta muy interesante porque al ser la segunda parte que hacemos de Entendiendo Hombres y Mujeres, lo que queremos llevarles a ustedes en esta ocasión es la forma de integrar a lo que siempre ha existido la comunión en la parte de la salud, de la medicina con la psicología, sobre todo en este tema de hombres y mujeres que lo vamos a canalizar siempre a lo que es la pareja, por lo general el hogar y es la parte de la salud. Así que comencemos primero haciendo un breve preámbulo de las diferencias que existen entre hombres y mujeres generales y también sus similitudes. Entonces, Daimari, vamos a darle paso a usted primero. Diferencias y similitudes que existen entre hombres y mujeres
que en la actualidad podamos hacer énfasis. Bueno, se habla mucho acerca de cómo es el hombre o cómo es la mujer, y a veces esto está demasiado estigmatizado, porque yo siempre digo, benditas las diferencias, ¿verdad? Porque si hay diferencias entre hombres y mujeres, qué bueno, porque eso nos hace más ricos, nos enriquece, nos nutre. Qué aburrido sería el mundo si todo el mundo fuera igual, ¿verdad? Exacto. Entonces, existen diferencias biológicas, sexuales, psicológicas entre hombres y mujeres, y es importante conocernos a nosotros mismos y, por supuesto, conocer a nuestra pareja o conocer a nuestros hijos, porque también podemos tener un hijo varón y tenemos que conocer cómo manejar a uno o cómo manejar a una niña. Entonces es importante conocer sobre ese tema. Sí existen esas diferencias y en eso vamos a estar abordando todo el tiempo. Ahora, similitudes que psicológicamente podamos mencionar en amplios grados, porque también, como usted menciona, pues hay estereotipos en la parte de diferencias. ¿En similitudes también existen estereotipos o por formas supuesto, que psicológicamente se mencionan? También vivimos las mismas emociones, la misma alegría, el mismo enojo. También tenemos muchas similitudes y es importante conocerlo, ¿verdad? Somos seres humanos y eso nos hace iguales. Si lo ponemos en una balanza, desde los estereotipos, que está la parte introductoria del programa, porque muchas veces las personas dicen, es que somos muy distintos. Y si nos parecemos es muy poco. Psicológicamente hablando, de la experiencia que usted tiene, ¿qué pesa más socialmente, las diferencias o las similitudes? Yo creo que las personas se enfocan más en las diferencias. Correcto, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta cuánto tenemos en común también con el hombre. Entonces, por ahí lo vamos a llevar al programa del día de hoy, definitivamente, porque eso es algo que queríamos hacer énfasis. Usualmente nos enfocamos en lo negativo, en las diferencias, en que Marte, Venus, en que hombre, mujer, distintos. Y bueno, va muy ligado a esa parte de estereotipos. Doctor, diferencias, similitudes, en plano general, llegando a esta segunda parte del programa. Bueno, yo quiero destacar que nosotros somos distintos, pero no distantes, ¿ok? Es decir, estamos hechos exactamente de lo mismo, todos los seres humanos, independientemente de si seamos hombres, mujeres, etcétera, ¿ok? Entonces, lo primero a destacar es que efectivamente uno tiene que tener un conocimiento de esas diferencias que pueden existir desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista a veces de ciertas preferencias, ciertos valores y demás que no solamente tienen que ver con el género, sino que cambian de una persona a otra, ¿no? Pues, entonces, todas esas son situaciones que uno tiene que estar consciente que existen. Sin embargo, al mismo tiempo, tienes que tener conciencia de que estamos hechos exactamente de lo mismo y por lo tanto tenemos que buscar ese canal de comunicación para mantenernos conectados, sobre todo cuando hablamos de la pareja, ¿de acuerdo? Y justamente yo creo que en este programa vamos a enfatizar mucho en este tema de qué estrategias pueden las personas establecer para llegar a tener esa conexión que es tan importante, sobre todo cuando hablamos del hombre y la mujer, dado que pues una vez que deciden integrarse y formar una familia, es muy importante que pues ellos sepan comunicarse y de esa manera, pues sabiendo que somos distintos, pues no sentirnos tan distantes, ¿verdad? Exacto. Creo que algo que los dos han mencionado de manera muy acertada es que justamente dentro de estas generalidades de lo que son diferencias y similitudes de hombres y mujeres, hay algo clave bien implícito en ambos discursos, que es cada hombre y cada mujer son distintos. Si bien es cierto, hay estereotipos impuestos por la sociedad, si bien es cierto, hay factores claves que marcan diferencias, pero cada hombre y cada mujer va a ser diferente. Y creo que hacer énfasis en esto es importante para que nuestros televidentes se den cuenta que de esa manera, cuando se cría un hijo, una hija, o cuando se tiene una pareja nueva, o se incurre en un compromiso, también en un conflicto, no necesariamente todos los hombres y las mujeres van a reaccionar de exactamente la misma manera al factor, que puede ser placentero como de dolor. Entonces, entendiendo estas diferencias y similitudes, podríamos mencionar, ya que estamos haciendo énfasis, como les decíamos a los televidentes, en las parejas, del adolescente, el adulto y el adulto mayor, psicológicamente hablando, las diferencias de pronto más marcadas que pueden existir cuando se busca pareja. Y ¿cuando se busca pareja en la adolescencia? Adolescencia, adultez, adultez mayor. Bueno, se sabe que el adolescente en lo que es búsqueda de pareja es bastante inestable. Sí, no sabes realmente lo que quieres. El adolescente a veces no sabe ni qué quiere estudiar, ni qué pareja quiere. Hombres está en y mujeres. Búsqueda, exacto, hombres y mujeres están en búsqueda de más conocimiento. ¿Y la mujer no suele ser más madura que el varón? Sí, las mujeres psicológicamente desde la niñez son más maduras que el hombre.
Eso es en la niñez, son mucho más maduras. Sin embargo, en la adolescencia hay un salto en los varones, okay, y ellos llegan a ser más independientes que las mujeres. Independientes, sí, ya no maduros. Más independientes y superan a la mujer en la adolescencia. Mira qué interesante, porque justamente esto es algo que tal vez muchos padres de familia que nos están escuchando dicen, no, tenemos clarísimo que las chicas van a ser muy superiores. Eso en cuanto a diferencias, similitudes que puedan existir, porque es una edad donde usualmente buscan pareja, donde también hay conflictos, donde también hay cosas que buscan placer entre hombres y mujeres ahí. La similitud entre hombres y mujeres en la adolescencia es precisamente la búsqueda de aceptación de su grupo. Ahí tienen esa búsqueda de ser aceptado por su grupo, sea un grupo, digamos, bueno o malo, pero sí busca ser aceptado por el grupo, tanto el adolescente, como, la mujer como el hombre. ¿Grupos homogéneos, heterogéneos? Homogéneos, sí, de su grupo de edades, grupo de pares, ¿sí? Y de diferente sexo. Por supuesto. Ahora, esto llevándolo al plano médico, al plano de la medicina, estas edades son las que usualmente conocemos que están propensos a tener pareja, a formar, incluso a veces familias. Bueno, eso existe, embarazo adolescente. Estas diferencias, estas similitudes, ¿qué nos podrían llevar a entender desde la perspectiva médica? Ok, lo que sucede es que, pues, obviamente todos nosotros pasamos por un proceso madurativo, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista biológico. Pero muchos de esos aspectos psicológicos que van madurando durante nuestra vida responden a una maduración también biológica. Es decir, nuestro cerebro, ¿sí?, es un cerebro que durante nuestro crecimiento, desarrollo, pues tiene todas las estructuras ya establecidas, pero estas estructuras que posee nuestro cerebro controlan o están especializadas en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay toda una zona del cerebro que se llama sistema límbico, que es en donde se gestionan todas nuestras emociones. Entonces, durante nuestra adolescencia, pues, todavía no tenemos una apropiada gestión de nuestras emociones, y por eso muchas veces, pues, al adolescente se lo caracteriza por ser así bien... Volátil. ¿Tale? Volátil, exactamente. Exacto. Pero todas esas cosas, pues, responden, repito, a una situación que también conlleva, pues, una madurez desde el punto de vista biológico de nuestro cerebro. En la adolescencia que estamos. En la adolescencia. ¿Y similitud marcada que puede existir en esa etapa de desarrollo? ¿Similitud te refieres entre los hombres y las mujeres? Correcto. Es que estamos conformados exactamente entonces, por las mismas estructuras. Ahí en el mismo nivel. Rodolfo, de hecho, yo quiero destacar algo. La similitud ya va en función de lo que todos los seres humanos necesitamos. Todos los seres humanos necesitamos afecto, todos los seres humanos necesitamos aceptación, todos los seres humanos necesitamos alimentarnos. ¿Me explico? Correcto. O sea, somos iguales en ese sentido. A ese camino, ¿sí?, iríamos entonces para, exacto, poder encontrar la parte de empatar y llegar a coordinar los dos. Claro que sí. Es decir, no sigamos buscando diferencias en el sentido de las necesidades. Todos tenemos exactamente las mismas necesidades. Lo que tenemos es una forma distinta de ver el mundo, ¿ok? ¿Me explico? Y por lo tanto, respetando la forma que ve el mundo la otra persona, ya sea otro hombre u otra mujer, ¿sí?, nosotros tenemos que aprender a enviar el mensaje que corresponde para que éste sea interpretado apropiadamente sin, ¿ya?, afectar su autonomía, la autonomía de la otra persona. Porque es lo que sucede muchas veces. Claro, ¿sí?, que es al otro y a uno mismo. Exactamente. Y creo que esa parte la vamos a detallar un poquito más al regreso, porque tenemos ya nuestra primera pausa comercial con este tema, entendiendo a hombres y mujeres. Así que volvemos a seguir aquí en Vía Mejor, su medio en casa.
estamos de vuelta en Vida Mejor, su micro en casa. En este segundo bloque del tema Entendiendo Hombres y Mujeres, que es la parte número 2, vamos a ver algunos mitos que les hemos preparado, muy vinculados a la nota que tuvieron en el primer bloque, y que obviamente con el doctor Landívar y la psicóloga Daimari Campo, vamos a desmitificar algunos y aclarar algunos otros que pronto pueden ser verdad, como tampoco. Tenemos una llamada y les voy a recordar el número 042-22-1618, anteponiendo los prefijos correspondientes si nos llaman fuera del Guayas. Adelante con la llamada, buenos días. Aló, muy buenos días, doctor Rodríguez. Saludos al doctor Rodríguez y al genetista, que se me escapa, el doctor Landívar, y a la doctora que está también presente. Gracias. Me parece que sería interesante conocer el criterio de ustedes respecto a la razón por la cual muchas de las veces a los adolescentes no se les hace tan fácil poder tener una estabilidad afectiva. La pregunta es, ¿qué grado de influencia puede existir esa explicación que en época de adolescente nos daban nuestros maestros, de que para que se dé una empatía, para que se dé una coincidencia, una empatía entre hombre y mujer, debe existir tres elementos? Cierto grado de sintonización en el orden intelectual, en el orden, moral, en el orden de las virtudes, las cualidades, y en el orden académico. Quizás no sea esa la razón por la cual muchas de las veces a los adolescentes no se les hace tan fácil poder empatar con una adolescente. Gracias, buenos días. Gracias, muy amable por su llamada. Bueno, ese es uno de estos televidentes asiduos justamente del programa que nos aporta cada vez más con sus inquietudes. Y definitivamente es una pregunta que deriva a ciertas respuestas válidas que las vamos a ir viendo en el programa, así que la voy a retomar en un minuto. Quiero ahorita pasar a los mitos para poder hacer énfasis en lo que nos está solicitando nuestro televidente. Así que los mitos van ligados justamente a entender un poquito estos estereotipos que mencionamos en un instante, a las diferencias y a las similitudes que pueden entenderse entre hombres y mujeres y que nos lleva inclusive a la situación de pareja. Así que vamos a pasar con el primer mito en pantalla. Por favor, indica lo siguiente. Los hombres tienen egos frágiles. Quiero comenzar con Daimari Campo. ¿Esto es un mito, es una realidad desde la perspectiva psicológica? Yo creo que sí. No vamos a generalizar. Excelente. Pero yo creo que sí, al hombre es muy importante que le reafirmen lo que vale, lo que es, cómo es, que lo respeten, que se sienta validado por su pareja. Entonces, si usted tiene a su pareja, valídelo. Bueno, creo que en casi todos los aspectos va a ser asterisco, las letras chiquitas, no vamos a generalizar. Ajá, no vamos a generalizar. Sí. Recuerda la famosa crisis de los 40, que se da también en los hombres, y tiene que ver mucho con esto, con el ego, con el hecho de que se sienten ya viejos, o quieren hacer su última conquista, o que como sí, quieren volver a reafirmarse. Por eso justamente fue la pregunta en el primer bloque, adolescente, adulto, último año, porque hay etapas como esa crisis. Exacto. Justamente donde se pueden otra vez como exacerbar las diferencias o las similitudes con una etapa que ya no corresponde. Pero bueno, es interesante para otro programa. El mismo mito, doctor. ¿Qué considera? ¿Mito o realidad que tengamos los hombres un ego más frágil? Bueno, esto responde a algo que ya comentamos en el episodio anterior, en donde decíamos que las diferencias entre hombres y mujeres tienen mucho que ver con la producción de sus hormonas. Entonces, los hombres tenemos mayor cantidad de testosterona y, por lo tanto, esa testosterona lo que hace es que en nuestro cerebro ya estemos siempre tratando de solucionar problemas. ¿Ya? Y obviamente, el hecho de estar solucionando problemas y de sentirnos útiles, ¿ya?, es un aspecto inherente a esta hormona, la testosterona, que también la producen las mujeres, como en algún momento lo comentamos, claro, ¿verdad? Ahora, pero paralelamente a eso, pues un hombre efectivamente, al sentirse útil, ya, una forma de sentirse útil es tener esa afirmación o reafirmación por parte de quienes lo rodean, principalmente de su pareja, ¿ya? Exacto. En función de aquello que hace. Entonces, lo que le gusta es el reconocimiento, ¿ya? Necesita el hombre tener ese como check, ¿ya?, de que al hacer algo, ese algo que hizo por su pareja ha sido visto por su pareja y cuenta, ¿sí? Más que nada. Por eso es que siempre se hace la analogía del caballero de brillante armadura, ¿verdad? Nos gusta ser los caballeros de brillante armadura, llegar, exacto, ¿no? Matar al dragón, fajarnos con el ogro y rescatar a la princesa, porque siempre estamos ahí esperando que al llegar, ¿ya?, la princesa nos esté esperando con los brazos abiertos. El problema es cuando matamos al dragón, nos fajamos con el ogro, llegamos a la torre y la princesa nos dice,
¿y por qué en vez de haber usado la espada, no mejor usaste la daga? Entonces, en ese momento, entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese momento, es que es más o menos lo que se hace referencia al tema del ego, el ego frágil, ¿qué es lo que ocurre? En vez de esa persona sentirse, digamos, reconocida por el trabajo que hizo, se siente criticada, que es un problema de pareja muy común. Exacto. Entonces, los hombres, cuando comienzan por parte de sus parejas, en vez de recibir reconocimiento, sino crítica, se ponen a la defensiva. Y ahí muchas veces... Exactamente. Entonces, pero es eso, ¿no? Entonces, bueno, esto pues se resume como un ego frágil. ¿Qué es lo que usualmente la gente asocia? ¿Qué es lo que la gente asocia? Exacto, exacto. Perfecto. Uh-huh. Ahora hay un segundo, justamente el mito que tenemos. Por favor, vamos a pasarlo en pantalla. Me parece muy interesante. Dice lo siguiente: las mujeres son más emocionales y les cuesta asumir los desafíos y las críticas. Esto lo va a poner en la perspectiva del hombre hacia la mujer. Entonces, Daimari, ¿será esto cierto? Este mito es falso, porque que las mujeres son más emocionales, hasta ahí sí es cierto. Pero de que les cuesta asumir los desafíos es falso, y las críticas es falso. Mire, la mujer está mucho más preparada para los desafíos de la vida, para la vida cotidiana. Porque el caballero o los caballeros se preparan para otros aspectos de la vida. Sin embargo, la mujer es la que está pendiente, se acabó el arroz, hay que ir a buscar a los niños a la escuela, hay que pagar las cuentas. Entonces, la mujer es la que está más preparada para estas situaciones cotidianas de la vida. Y pongamos el ejemplo, cuando llegan una pareja de ancianos, unos abuelitos, fallece la mujer. El señor, se ha visto en los casos que a los 6 meses ya está triste, sí. Incluso hasta puede llegar a fallecer. Exactamente. También. Muy porque común ver eso. Siente que ya la esposa era quien le calentaba el arroz, era quien le llevaba la ropa al baño, está mucho más preparada para esos desafíos de la vida cotidiana. Cotidiana es algo que está haciendo muchísimo énfasis. Sí, y sin embargo, puede pasar al revés, fallece el caballero, pero la mujer sigue andando. La mujer sigue adelante a pesar de las dificultades. Yo creo que la mujer sí está mucho más preparada para las situaciones de la vida. Y ahí voy yo a las diferencias. Yo digo, caballeros, ustedes también prepárense para saber planchar, para saber cocinar, para un día están de viajes, exacto, un día están de viajes y tienen que planchar, tienen que hacerlo, o un día están solos y tienen que atender a sus hijos. Yo creo que tanto la mujer debe superarse en aspectos prácticos que hace el hombre, como el hombre tiene que practicarse, en valga la redundancia, en aspectos de la vida social. Entonces, la mujer, yo sí creo que está bastante preparada para esos desafíos. Psicológicamente hablando, estamos diciendo que tiene de pronto una mayor capacidad de resiliencia en ese aspecto. Sí, sí. Cuando una pareja se separa, por ejemplo, el hombre aparentemente lo supera más rápido. Aparentemente. Sí. Se siente feliz. Ay, ya me divorcié, ya me quité ese problema. La mujer sufre más. Sin embargo, la mujer se recupera mejor. El hombre, con el paso del tiempo, cuando tú analizas, a 10 años después, 5 años después, ya la mujer pudo reconstruir su vida, ya la mujer pudo salir adelante con un trabajo, ya la mujer sacó a los hijos adelante, 4 hijos los sacó adelante lavando y planchando. Claro. Sin embargo, el hombre lo analiza un tiempo después y está deprimido. Le cuesta Entonces, mucho más. Interesante este mito cómo se ha dividido. Doctor, el mismo mito, la mujer más emocional y que le cueste más. Justamente la temática de la crítica. Bueno, definitivamente es un mito. Es un mito y lo podemos desglosar porque tiene varios componentes. Sí, exacto. En primer lugar, el tema de las emociones, ¿ya? Pues eso también lo hemos comentado, tiene mucho que ver con cómo funciona el cerebro femenino versus el masculino, que responde también al tema de las hormonas, ¿verdad? Los estrógenos. Entonces, ¿qué sucede? Pues las mujeres, es verdad, debido a los estrógenos, tienen una conexión, ¿ya?, en su cerebro, ¿ya?, mucho más funcional que el hombre, es decir, su hemisferio izquierdo y derecho están constantemente conectados, ¿ya?, y en cambio los hombres gestionan todo por cajas, por decirlo así, es decir, por temas. Imaginen que el cerebro del hombre tiene una caja para el trabajo, otra caja para el sexo, otra caja para la pareja, etcétera, ¿verdad? En cambio, para las mujeres, pues todo está conectado. Entonces, y todo afecta a todo. Entonces, podríamos decir que sí son más emocionales, entonces, dividiendo pues, el mito. Más que emocionales, las mujeres
tienden más a conectar con las otras personas, tienden más a empatizar con las otras personas. Más sensibles en ese aspecto. Y por lo tanto, pues efectivamente, sin que sensible sea cualquier malo, aspecto en la vida, pues tiende, sí, efectivamente, a tener un efecto sobre sus emociones. ¿Ya? ¿Y asumir los desafíos y las críticas? Eso definitivamente no, y eso definitivamente tampoco tiene que ver con el género, desde mi perspectiva. Perfecto. ¿Sí? Entonces, eso estamos de acuerdo, creo que ahí no tiene todos que ver ni con hombres como mujeres. Tanto hombres como mujeres tienen todas las capacidades disponibles para afrontar desafíos y demás. ¿Sí? Acuérdense que en nosotros vive el yin y el yang. Dijimos en el episodio anterior, nosotros los hombres tenemos un lado femenino, así como también las mujeres tienen un lado masculino. Entonces, efectivamente, todos los hombres somos capaces de planchar, lavar, etcétera, que son en realidad rutinas de la vida diaria que por alguna situación en particular, históricamente, se fueron, digamos, perfilando como trabajo de mujer, que no es así, es parte de la vida. O sea, si tengo una camisa que está arrugada, alguien la tiene que planchar. El problema, déjame terminar la idea porque eso, quiero dar este mensaje que es muy importante. El problema es el tema de cómo educas a tus hijos. Exacto. Entonces, y es un mensaje general para las mujeres. Normalmente, un hombre, ¿ya? Y eso también sí tiene que ver con el tema de cómo funciona el cerebro de un hombre no hace algo que no tenga que hacer, que no se tenga que hacer. Exacto. Exacto. ¿Me explico? Y de hecho, es como esto, si yo tengo aquí un vaso, perdón, y tengo una botella de agua, ¿ya? Normalmente el hombre lo que hace es abrir la botella y tomarse el agua directamente de la botella y no usar el vaso, ¿ya? Uh-huh. Y la mujer dice, ¿pero por qué no usas el vaso? Porque para ser un masculino es, no, pues que si uso el vaso, alguien tiene que lavarlo y no hay más quien lo lave, entonces no lo va a lavar. Es práctico, siempre está pensando en esa practicidad, ¿me explico? ¿Ya? Entonces, ¿a dónde quería ir? Un hombre no hace algo a menos que lo tenga que hacer. ¿Ya? Usualmente ese es el patrón. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cuando las mujeres acostumbran a los hombres, ¿ya?, a darles más de lo que ellas reciben por parte de ellos. Pero bueno, esa es otra cosa que después seguiremos tocando aquí el tema. Vamos a hacer una pausa, pero voy a enfatizar algo muy rápido que creo que los dos lo han mencionado entre líneas también y muy directamente, que es el hecho de que hay un factor aquí social que influye muchísimo en cómo se ven las diferencias y las similitudes al momento de interactuar los dos, incluso como pareja. Con ese mensaje vamos a pasar a nuestro segundo corte comercial y volvemos enseguida aquí en Vida Mejor, su médico en casa. Casa con el tema Entendiendo a Hombres y Mujeres, parte número 2. Vamos a comenzar brevemente a la respuesta que tenía nuestro televidente. Daimari, por favor, ¿qué le podemos responder a él con respecto a su inquietud e incluso la formulación al final que nos hacía? Bueno, siempre pensar que los adolescentes están en una época difícil de su vida, donde tienen cambios de la niñez a la adultez, y esto es muy complejo. A veces pensamos como padres que nuestros hijos, porque son adolescentes, no tienen problemas, no pagan cuentas, no trabajan, no tienen que estar felices, y esto no es cierto. Los adolescentes también tienen sus inquietudes, sus preocupaciones, suelen estar irritables muchas veces. Y también se da el tema de la sexualidad, del conocer a las chicas, del conocer a los chicos, y todo esto es importante conocerlo. Si su hijo está presentando algún problema para interactuar con las chicas, yo le recomiendo que busque ayuda profesional y que también trate de indagar en aspectos de habilidades sociales, de comunicación, para que él pueda mejorar esta interacción con las chicas.
Excelente, con eso respondemos la pregunta de nuestro televidente y les recordamos nuevamente que nos pueden comunicar al 042-22-1618 anteponiendo los prefijos correspondientes y también nuestras redes sociales Viva Mejor TV en Instagram y en Facebook, donde pueden hacer sus consultas de manera anónima o inclusive identificándose para que nuestros especialistas les respondan sus inquietudes. Vamos a pasar ahora a otro de los mitos que nos quedaron pendientes en el bloque anterior, que lo quiero ver a continuación en pantalla para que ustedes puedan apreciarlo y entendamos un poquito más la temática. Y este es uno de los que teníamos pendientes anteriormente. El hombre tiene mayor necesidad sexual que la mujer. Doctor. Eso es un mito. Realidad. Es un mito. Por supuesto que sí, es un mito. Claro que sí. ¿Alguna razón particular precisa? Ambos tienen la misma necesidad, les encanta el sexo de la misma forma y demás. Lo que sucede es que en donde sí puede haber una diferencia es que el hombre tiene mayor facilidad para pensar en el sexo que la mujer. Exacto, pero esto tiene una razón sencilla. Para que una mujer ya tenga el deseo sexual necesita, lo que estábamos comentando hace un rato, sentirse conectada, ¿de acuerdo? Y pues muchas veces el estrés propio de las distintas circunstancias y ideas, porque todo nace de la idea, de la mente, ¿verdad? De lo que tienes que hacer, exactamente. Entonces, una mujer muchas veces está más preocupada por trabajo, por casa, por hijos, etcétera. Y al llegar la noche o se encuentra con su pareja, entonces ella necesita, ¿ya? A diferencia de un hombre, pues, ese momento para poderse conectar con su lado femenino. Exacto, con su lado femenino y, bueno, ponerse, digamos, en el ánimo, ¿sí? De tener sexo. Pero de ahí, de que tengan la misma necesidad, etcétera, eso es así. Perfecto. Psicológicamente hablando, afectivo, emocional, que liga la parte sexual, ¿esto es un mito o una realidad? Tanto hombres como mujeres tienen las mismas necesidades sexuales. Sin embargo, es importante aclarar que el hombre necesita el contacto físico. El hombre necesita sentirse amado a través del contacto físico. Y es muy importante para ellos. A veces tienen un problema, pero tienen ese contacto físico y se acabó el problema, ¿verdad? En cambio, para las mujeres necesitamos estar como listas o preparadas emocionalmente. Tiene que haber pasado un buen día. No es que no haya discusión, sino que se haya podido resolver la discusión, que ella se sienta atendida, se sienta comprendida, porque llega este esposo, no la ayuda, ella siente que tiene toda la carga de la casa, toda la responsabilidad de los hijos, está cansada, tuvo una jornada de 8 horas en su trabajo, tuvo que estudiar en la noche en la universidad y encima de eso tiene que llegar a la casa a volver a tener otra jornada más de trabajo con los hijos, con la casa. Entonces llega un momento que se siente agotada, cansada, claro, porque también nosotros tenemos un riesgo. Como hacemos muchas cosas a la vez, eso es contraproducente porque nos agotamos muy fácilmente. Claro. En cambio, el hombre trata de ir poco a poco con cada una de sus actividades. Entonces, yo le digo a la mujer, eso es un riesgo. Lavar, planchar, cocinar y atender a los hijos a la vez, eso es un agotamiento tremendo. Trate de hacer las cosas poco a poco. Entonces, es importante que hombres y mujeres tienen las mismas necesidades sexuales. Sin embargo, de manera diferente, lo expresan de manera diferente, lo sienten. Yo siempre digo, hacer el amor se hace horas antes, días antes y semanas antes de ese momento. Entonces, para el hombre es como muy fácil, como tiene su tren y tiene sus vagones, ahora dice, estoy en el vagón del sexo, es sexo, pero la mujer lo tiene todo mezclado. Entonces, la mujer va al sexo, pero dice, ay, pero es que ayer no me barrió el patio. Ah, pero es que ayer me gritó. Exacto. Entonces, es complicado cuando está toda esa mezcla mañana de emociones. Mañana me tengo que levantar temprano. Y mañana me tengo... Entonces, es importante conocernos a claro. nosotros mismos y que el hombre conozca a su esposa y también la prepare. Si sabe ya cómo es la mujer, cómo funciona, también la prepare para que ese momento sea mágico y sea disfrutado por los dos, porque los dos tienen las mismas necesidades Perfecto. Sexuales y lo disfrutan de la misma manera. Queda clarísimo. Y con esto voy a pasar a uno más, pero lo voy a mencionar en este caso, que es justamente ese tema tan cliché que suena muchísimo, que es los hombres no saben hacer dos cosas a la vez. Uh-huh. Esto es algo que se escucha muchísimo. Se lo ve en memes, se lo escucha en discusiones, se lo ve en terapia. ¿Es esto un mito o es una realidad que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez, doctor? Bueno, en realidad lo que sucede es que la testosterona, ¿sí?, de los hombres, lo que ayuda es a que nos enfoquemos, ¿sí? Nos da foco para solucionar problemas, ¿de acuerdo? Entonces, al ser esto de esta manera, obviamente
si estamos enfocados en una, es como cuando tú estás con la cámara, ¿verdad? Y pones el foco sobre algo, lo otro se desenfoca, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de las mujeres, ¿ya? Por las cantidades de estrógenos que ellas tienen, su cerebro tiene, conexiones que permiten ver todo de forma, es como que le quitaras el... Exacto, panorámica, ¿verdad? Y por lo tanto, efectivamente, pues es una destreza innata de la mujer poder hacer varias cosas al mismo tiempo, o sea, como que fragmentar su atención, ¿ya? Mientras que el hombre necesita tener su atención dirigida a un solo punto. Esto es importante para podernos entender incluso mejor. Por supuesto. Que lo que ahora, esto no quiere decir, que pues el fragmentar la atención sea bueno, ¿sí? Para poder resolver los problemas. No sé si me estoy explicando. Claro. ¿A qué voy? Que va al lado del masculino. Si bien es cierto, es verdad, la destreza innata del hombre es enfocarse en una cosa a la vez y por lo tanto, por lo que te estás enfocando en eso a la vez, pues eres mucho más eficiente. Exacto. Para resolverlo. Cuando tú fragmentas tu atención, ¿ya? El problema es que no necesariamente eres tan eficiente para resolver todo al mismo tiempo. Como le llaman el multitask. Exacto, el multitarea. Tanto en debate. Efectivamente, la mujer tiene una destreza innata para hacer varias cosas al mismo tiempo, es multitarea, el hombre para enfocarse una cosa a la vez. Ahora, eso no quiere decir que una mujer no se puede enfocar en una cosa al mismo tiempo y asimismo que un hombre no pueda fragmentar su atención. Me explico, estamos hablando de destrezas innatas propias de una situación biológica. Exacto. Sin embargo, repito, un hombre puede entrenarse para hacer más de una cosa al mismo tiempo, al igual que una mujer, también para enfocarse en una cosa. Me explico. Clarísimo. Sino que todo responde a una situación evolutiva. Exacto. ¿Sí? Es decir, el hombre evolucionó, ¿por qué? Porque éramos cazadores y teníamos que tener la mira en nuestra presa. Y las mujeres, en la crianza, entonces tenías que estar pendiente, ¿sí? De que, usando todos tus sentidos, de todo lo que sucede a tu alrededor. La parte evolutiva. En la parte psicológica, afectiva, este aspecto de que los hombres no saben hacer dos cosas a la vez. Por supuesto, no podemos generalizar. Existen hombres que sí tienen la capacidad de enfocarse en dos o tres tareas. Y eso está bien. Está bien porque le permite alcanzar otras destrezas. Y al contrario, las mujeres, yo le digo, no se enfoquen en tantas cosas y traten de no cansarse tanto y también de tener un sentido práctico, ir a la solución. Los hombres generalmente se concentran en el objetivo, lo que tengo que alcanzar es aquello. Sin embargo, la mujer va viendo todos los detalles de ese proceso. Entonces, son maneras diferentes de ver las cosas, por eso es que somos un complemento. Y por eso es que la capacidad que tiene uno se complementa también con la capacidad de otro. Una sinergia que se puede realizar. Y esto nos lleva justamente en este bloque que está muy próximo a culminar, en el hecho de la comunicación. La comunicación que existe, en los canales de comunicación que nos llevan dentro de estas diferencias y similitudes, que aterrizándolas a una realidad social, en este caso en Ecuador, Guayaquil no es lo mismo que Quito, que Cuenca, que Ambato, que Esmeraldas, que nos permitan entonces entender ahorita de cierta manera pragmática cuáles son los canales de comunicación. Aquí tenemos, pues el día de hoy hemos puesto nuestra maqueta, el cerebro, como bien lo ha mencionado el doctor Landívar, y tenemos, por decirlo de algún modo, los cinco sentidos, que esto es muy importante, que lo hemos mencionado también anteriormente. De los cinco sentidos hay dos de proximidad y los otros de distancia. En este caso, estos sentidos, estos canales de comunicación, ¿cómo nos pueden llevar a tener y a entender estas diferencias y similitudes entre hombre y mujer? Bueno, los hombres generalmente son muy visuales. Ellos necesitan ver para excitarse, necesitan ver para que algo les agrade. Y la visión y la audición son los de distancia. Sí, pero la mujer, en cambio, es lo que le dicen. Estás bonita. Y por eso es que a veces algunas mujeres las engañan, porque se dejan llevar por el oído, ¿no? Estás bonita, eres así, eres así. Entonces se dejan engañar o se dejan persuadir. También persuadir o enamorar también, ¿verdad? Por lo que le dicen, es más por el oído. Esa es una de las diferencias principales entre hombres y mujeres, y también en la comunicación, que la mujer tiene hasta 25.000 palabras promedio, sin embargo el hombre tiene la mitad. Tiempo? La mitad, aproximadamente entre 10.000 y 15.000. Entonces, al día, en 24 horas. Sí, al día. Entonces, por eso es que la mujer habla, y el hombre dice, ya no quiero hablar más, no me interesa hablar más. Y hay que conocer esas diferencias en la comunicación. La mujer cuando tiene un problema, llama a una amiga. Llama a una amiga y conversa y se desahoga
y se siente mejor. El hombre, en cambio, trata de aislarse. Trata de aislarse o trata de ir al bar a tomar un poco de alcohol. Hay diferencias en cuanto a la comunicación. O encerrarnos en el cuarto, nosotros en el estudio. Sí, se dice que los hombres mueren más de infartos por ese hecho de que no comunican. Sin embargo, la mujer puede llorar, la mujer puede gritar, la mujer puede conversar con la amiga y exterioriza. Sin embargo, el hombre lo guarda. Y eso también tiene una repercusión física en la salud humana. Y eso lo vamos a ver justamente. Vamos a pasar a un siguiente corte, recordándoles, bueno, pues ahorita estamos en la parte de comunicación, el uso de los cinco sentidos y los canales por los cuales vamos a poder estar sintonizados con nuestra pareja. Y vamos a retornar con el doctor Landívar en un momento. Se quedó dormido, Gary. Se quedó. Estamos de vuelta en Vida Mejor, su médico en casa, el último bloque sobre entendiendo a hombres y mujeres, la parte número 2. Quedamos con la intervención de Aymari Campo sobre los canales de comunicación que existen y ahora vamos a pasar con el doctor Javier Landívar explicándonos esto de los canales, la parte comunicacional que podemos llegar a entender hombres y mujeres, obviamente para entender estas diferencias y también las similitudes y así tener obviamente lo que buscamos, salud. En este caso, ¿cuáles son esos canales de comunicación desde la perspectiva médica? El tema de los canales de comunicación es muy importante porque es lo que nos ayuda a llegar a la otra persona para que el mensaje sea bien comprendido. Esto es como si tú estás con un walkie-talkie, ¿verdad? Para que un receptor, ¿sí?, le llegue el mensaje, pues tiene que estar en el mismo canal que el emisor. Correcto. Entonces lo mismo sucede en la comunicación. Entonces para esto es fácil. Los canales de comunicación son los mismos canales de nuestros órganos de los sentidos. Perfecto. Hay el canal visual, el auditivo, el kinestésico, que tiene que ver con el tacto y las emociones, y también está pues el olfativo y el gusto, ¿verdad? Estos dos últimos también ya les voy a dar algunos ejemplos. Entonces, ¿qué sucede? Todos nosotros tenemos un canal de comunicación preferido para algo en particular. Es decir, todos tenemos todos nuestros órganos de los sentidos y todos podemos utilizar todos los canales de comunicación. Sin embargo, hay algunos que prefieren, por ejemplo, para el proceso de aprendizaje, cuando estás estudiando, pues el canal visual. Necesita estar haciendo esquemitas, los cuadros sinópticos y demás. Otros prefieren el canal auditivo, entonces necesitan escucharse. Y por eso son las personas que tú ves que ellos leen en voz alta para poder escucharse, de esa manera aprenden. Otros necesitan la parte kinestésica, son los que típicamente estudian moviéndose, ¿verdad? Están con el libro caminando por todas partes y así. Pero asimismo también tenemos canales favoritos para expresar afecto y para recibir afecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros usamos el canal de comunicación que es preferido para nosotros comunicar el afecto, también para recibirlo. Entonces, por ejemplo, una persona que es visual, como mencionaban en términos genéricos, los hombres dicen que somos más visuales, pues obviamente lo que va a tener es, o va a tratar, es de expresar su afecto de manera visual. ¿Ok? Ahora. Los detalles. Exacto. Ahora, ¿qué sucede? En la etapa de enamoramiento, pues cuando todos somos novios, ¿verdad? Al todo principio de toda relación, de forma instintiva, todos nosotros usamos todos nuestros canales de comunicación, independientemente de que preferiblemente nos guste el visual, el auditivo, el kinestésico, etc. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos en un proceso de venta, ¿verdad? Estamos vendiendo el producto, estamos usando todas las estrategias. Lo mejor. Entonces, exacto, cuando tú quieres enamorar a la chica, le envías rosas, visual. Le hablas por teléfono, le dedicas canciones, auditivos. La coges de la mano, sinestésico. ¿Me explico? Le invitas a cenar, yeah, gustativo. Perfecto. Te pones un rico perfume para que te conecte, ¿verdad? El olor, me recuerda, me explico. Todo eso lo haces en la etapa de enamoramiento. Pero una vez que ya la pareja se consolida, pasa el tiempo, volvemos a la normalidad. Es decir, volvemos a utilizar el canal
preferido de comunicación. Entonces, si por ejemplo tienes un visual, un hombre visual y una mujer auditiva, ¿qué es lo que sucede con el tiempo? Con el tiempo esa mujer ya va a seguir recibiendo seguramente ciertos detalles, ya rosas, tarjetitas y demás, pero ¿de qué se va a quejar ella? Le va a decir, es que tú antes me decías que me amabas y ahora no me dices. Que antes me dedicabas canciones. Antes me dedicabas canciones. Entonces se va a poner a ver, ¿por qué? Porque para ella ese es el canal favorito de comunicación. Y el hombre le va a decir, sí, y tú también antes te arreglabas y te ponías bonita para mí. Cosas así, me explico. Y eso entonces, sucede, ¿verdad? Claro. Claro que sí. Entonces, y no es que no están expresando su afecto, lo están haciendo, pero están utilizando un canal diferente. Y ahí caen en la crítica, y exacto, la crítica va destruyendo también la relación. Exactamente. Y eso es lo que nos lleva justamente al punto de que ya conociendo los canales y que nuestros televidentes van entendiendo ahora cuáles son, inclusive esta limeranza, que es un término que se utiliza usualmente, Álvaro Joyolis lo mencionaba, sobre cuando nos enamoramos, que todo es bonito, todo es rico, todo huele bien, y luego va cambiando, y no es que dejas de amar a la otra persona, sino que simplemente vas volviendo a lo predeterminado, a lo por default que ya tienes. Y esa parte interesante es lo que nos lleva ahorita al último tema de este bloque, que es el dolor y el placer. Dentro de este proceso de diferencias entre hombres y mujeres, nos podemos causar muchísimo dolor, y estoy seguro que muchos televidentes lo van a asociar con frustración, depresión, angustia, falta de reconocimiento, de amor y cariño. Pero también la parte de salud, que es el placer. Entonces, en el aspecto de diferencias de hombres y mujeres, ¿cuáles son los ejemplos clásicos de dolor y de placer que podemos tener en ese orden para que nuestros televidentes lo puedan manejar de la mejor manera, desde el punto de vista psicológico? Bueno, mi abuelita decía, escobita nueva barre bien, ¿verdad? Escobita nueva barre bien. Sin embargo, cuando ya la relación va tomando una estabilidad, puede ser que las cosas no marchen tan bien, y eso es lo que creo que usted se refiere con dolor, ¿no? Exactamente, las crisis, los conflictos. Exacto. Todo matrimonio, toda pareja puede tener crisis. Se dice que generalmente entre los matrimonios pueden vivir una crisis cada 10 años aproximadamente, según estudios que se han hecho. Pero lo importante es saber sobreponerse a esa crisis y crecer, porque cómo sobrevivimos a esa crisis o a ese dolor es con más compromiso. Cuando viene una crisis pueden pasar dos cosas, o ruptura o más compromiso. Entonces, si ese matrimonio o si esa pareja supera la crisis y tiene más compromiso, puede haber un crecimiento en esa pareja. Y por supuesto ahí está el placer. Este placer de estar juntos, de superar las dificultades juntos. Eso es muy importante. Está el placer de sobreponerse a los problemas, pero también está el placer de la sexualidad, el placer de tener a los hijos, de disfrutar de una casa, de un hogar, de una estabilidad, de una economía, digamos, cómoda. Todo eso hace que la pareja sienta un confort y sienta un placer. Y eso es importante porque justamente en esta analogía de mencionar dolor y placer que está implícito en toda relación, justamente muchas veces las personas se concentran a veces solamente en los problemas, cuando hay una crisis, y cuando hay una salida se ve la parte del placer, de que qué bueno que me apoyaste, que estuviste conmigo, y la parte psicológica, la parte afectiva, emocional, juega un papel crucial en las parejas, en hombres y en mujeres, aunque hemos mencionado que no necesariamente la mujer es más emocional, pero juega un papel importante. A veces la pareja está en conflicto y ya está a punto de disolverse y no buscan la ayuda necesaria, no buscan la ayuda a tiempo. Y yo siempre digo, no lleguen a la psicoterapia cuando ya están a punto de divorciarse. No, búsquenla mucho antes, precisamente para evitar una ruptura. Con antelación. Y en este aspecto del dolor placer, doctor, hay obviamente respuestas en la parte médica, en la parte fisiológica, biológica. Sí. ¿Qué podemos resumir en concreto con esta analogía de dolor-placer? Rodolfo, yo quiero enfatizar algo que tiene que ver más con el tema comunicacional, justamente para evitarnos ese dolor. Exacto. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Habíamos dicho pues, que tenemos canales de comunicación diferentes. Cuando tú quieres transmitir un mensaje, ¿de quién es la responsabilidad de que ese mensaje sea bien recibido? ¿Del emisor o del receptor? Siempre va a ser del emisor. Ejemplo, si yo en este momento cojo y te doy un manotazo en la espalda y te digo, ¿qué fue, loco? Y te golpeo la espalda y tú percibes eso como una agresión, ¿sí? Para mí fue un saludo, ¿verdad? Pero para ti fue una agresión. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Respetando el principio de autonomía, tengo que disculparme. A veces la gente
no se disculpa. ¿Por qué? Porque creen que asumen. Disculparse, dicen, no, perdón, solo le pido a Dios. No, no, no. La disculpa. Señal de debilidad. Exacto. La discu- tampoco, también, no es que yo no he hecho nada malo, ¿por qué me voy a disculpar? La disculpa no tiene que ver con hacer algo malo. La disculpa tiene que ver con reconocer la autonomía de la otra persona, reconocer que esa persona tiene su propia forma de percibir las cosas y que, por lo tanto, en este caso, eso que tú hiciste, si bien cierto, en este ejemplo que estoy dando, fue un saludo, fue percibido de manera incorrecta. Pero como yo soy el que emití el mensaje, yo soy el responsable de cambiar la estrategia comunicacional y aclarar las cosas. Esa autonomía es lo que podríamos mencionar para nuestros televidentes, el ponerse en los zapatos de la otra persona. Es decir, respetar. Antes de decir que uno, yo porque tengo que asumir mi error, sino entender que tú de pronto interpretaste diferente. Exactamente. Entonces, y para entender eso, creo que hay que... Ese ejemplo que usted puso me parece interesantísimo. Uh-huh. Porque si usted hace así, uh-huh, y para entender el disculparse, es porque estás atento a los canales de comunicación del otro. Es decir, la cara que puso, el rostro, la forma en que me miró o cómo se... Exacto. Porque a veces no lo decimos. Y esa es la parte del dolor. No lo decimos, lo ocultamos. Fíjense, y ese es el punto de partida de todas las peleas, discusiones y demás. ¿Sí te das cuenta? Así es. Y todo nace muchas veces de malos entendidos, uh-huh, ¿sí? Solo de malos entendidos. Por lo tanto, hay que conocer a tu pareja, saber cuál es el canal de comunicación preferido de la otra persona y tratar de usar el canal de comunicación de la otra persona, no el tuyo. Y sintonizarnos. Y sintonizarlo. Creo que con eso, uh-huh, es un cierre bastante interesante y con esto, pues, nuestro programa del día de hoy ha culminado. Ha sido espectacular tener esta parte 2 con dos especialistas. Muchísimas gracias, Daimari, por su visita acá con nosotros. Gracias. Recuérdenos sus redes sociales brevemente para que la puedan contactar. En Instagram me pueden encontrar como @psicologiadaimaricampo y también www.psicologiadaimaricampo.com. Excelente. Doctor Landívar, ya lo conocemos, pero igual, por favor, recuérdenos sus redes sociales para contacto. Así, @xlandívar. Excelente. ¿En qué red social? Instagram. En Instagram, muy bien. Sí. Muchísimas gracias a nuestros televidentes por sus llamadas, también por sus consultas. Ha sido un verdadero placer contar con dos especialistas que estimo y quiero muchísimo. Y a ustedes por su presencia. Recuerden ver el Reprise a las 19 horas. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Aquí en Vida Mejor, su médico en casa. Nos vemos mañana. Adiós.